Hay que enfatizar que los amos del mundo es la ciudadanía normal y corriente. Estos son los que debían ser los que controlan su propio destino. Pero es que las instituciones las han robado. En ese aspecto, uh, hoy uh, la gran influencia del capital financiero en las decisiones políticas es tal que eh, está mermando esa democracia. Y desde ese punto de vista, el objetivo nuestro es mostrar. que a la gente lo que ocurre, pero también a la vez indicarle que tiene los instrumentos para cambiar esa situación. Uh, y los amos del mundo es el capital financiero. ¿Qué quiere decir esto? Pues la banca, las compañías de seguros, los fondos de inversiones de alto riesgo, o sea, la gente que maneja el dinero. Que la banca, lo que a nivel corriente se diría la banca y que, eh, que está muy concentrada. O sea, que en ese aspecto, lo digo porque a veces se dice, oh, los mercados financieros, y claro, es una categoría excesivamente abstracta, que entonces uno, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo uno se puede oponer a los mercados financieros? Y no son los mercados financieros, son instituciones con personas que las dirigen con nombre propio y que se puede decir, esta es la persona o personas que nos están amargando la vida. El intento del libro es popularizar toda una serie de conocimientos, uh, porque la realidad es relativamente fácil de entender. Lo que pasa es que to hay todo un aparato ideológico, mediático, político, etcétera, etcétera, que consiste en ofuscar la realidad. Pero la realidad es de que hoy se han creado toda una serie de problemas artificiales como consecuencia de este enorme poder. Uno de ellos es la famosa deuda pública. Uh, la deuda pública es una entidad creada uh, resultado de una distribución de poder. Cuando el Banco Central Europeo, que no es un banco central, es un lobby de la banca, presta dinero a la banca privada, a unos intereses de 1%, y con estos intereses de 1%, la banca compra uh, deuda pública a unos intereses de 6 o 7%, en el caso de España Italia, es el negocio del año. Uh, y, y claro, para la banca le va muy bien que la prima de riesgo está a este nivel, porque recibe intereses más altos. Pero oiga, Si en lugar de eh, ese sistema de gobierno del euro que existe, que se ha diseñado precisamente para beneficiar a la banca a costa de los estados, si tuviéramos un banco central europeo, que fue un banco central y que por lo tanto imprimía dinero, pero se lo prestaría al estado a unos intereses del 1%, usted sabe cuál sería la deuda pública de España en lugar de 90% sería a 14% Uh, entonces es una deuda artificialmente creada uh, que ha beneficiado a la banca, al ciudadano normal, normal y corriente no le ha beneficiado nada, antes al contrario, un sacrificio enorme uh, con unos recortes brutales y no hay otra manera de definirlo, que uh, está dañando el bienestar de las casas populares a fin de pagarle esa deuda uh, a esos grupos minoritarios uh, y es ahí donde el libro dice, oiga, aquí uh, movilícense porque en este momento se nos ha robado nuestra propia democracia, nuestros propios instrumentos que costó mucho llegar ahí y se está siendo robados uh, a base de un diseño que se hizo por unas fuerzas muy conservadoras y muy reaccionarias que controlan el gobierno del euro y entonces estamos en una situación en la que el pueblo español está aquí pagando uh, cuando el pueblo español no fue ni siquiera consultado en esas decisiones. No, en absoluto, entre lo contrario. O sea, que en ese aspecto, esa deuda es inmoral. Se ha creado eh, en bases a un engaño. O sea, que desde el punto de vista, ya no estoy hablando en el caso de Grecia, que eh, gran parte de esta deuda se adquirió durante la dictadura y por lo tanto no tienen por qué una ciudadanía en un sistema democrático pagar esa deuda. Además, incentivada, estimulada por la banca alemana. Yeah. No, no, pero es que aquí eh, eh, uh, tampoco tenemos que pagar esa deuda, porque uh, ha sido una deuda artificialmente uh, inflada. ¿Por qué tenemos que pagar unos intereses de 6 o 7%? Cuando si es un banco central, que es una autoridad pública, Uh, ¿Por que ese Banco Central da un dinero a esos intereses bajos a la banca privada e no al Estado? Si, oiga, usted es una autoridad pública. Uh, si en lugar de hacer lo que han hecho, uh, prestan ese dinero a la, a, al Estado, como debía hacer un Banco Central, pues mire usted, estaríamos solo con un 14% uh, del PIB en, publica, en, en deuda pública. O sea que en absoluto debe pagarse. ¿Qué hace un banco central? Díganos su nombre. Muy fácil. Eh, imprime dinero y compra deuda pública de su Estado. Esto es lo que hace Federal Reserve. Cuando, la prima, cuando eh, los intereses de la deuda pública se disparan, pues el Banco Central compra mucha deuda pública, con lo cual los intereses bajan. En contra de lo que se dice, no son los mercados financieros los que determinan los intereses de los bonos públicos, es el Estado Central. En, en un Estado Central, en el que hay un banco central digno su nombre. Entonces, es el banco central el que establece los intereses de la deuda pública. No son los mercados financieros. Esto es muy importante que se entienda. Bien, entonces, uh, eh, el hecho de que el Banco Central Europeo no haga eso, que es un lobe de la banca que no un banco central, eh, nos ha llevado a esa situación. Eh, ¿Por qué no está en esa situación Estados Unidos? Pues porque el Federal Reserve Board, le compra deuda pública al Estado federal y los uh, intereses de la deuda son muy bajos, uh, por debajo del 1%. O sea que desde ese punto de vista, pero es que lo mismo ocurre en uh, Alemania, perdón, lo mismo ocurre en la Gran Bretaña, lo mismo ocurre en el Japón, uh, lo, y lo mismo, por cierto, ocurría en España cuando teníamos un Banco Central. Me explico. O sea que desde ese punto de vista, uh, un Banco Central Europeo tendría que hacer, uh, controlar la inflación, pero también... Uh, estimular la economía uh, y en ese balance es lo que un Banco Central supedita sus políticas uh, monetarias y fiscales. Uh, aquí no, aquí es solo control de la inflación uh, y a ese objetivo se supedita todo lo demás. Y claro, crea una situación en la que estamos con un enorme desempleo. El crecimiento desde que existe el euro, el crecimiento en Europa es más bajo que en el crecimiento de Estados Unidos. Y es lógico, porque la política final del, banco, del mal llamado Banco Central Europeo, que repito, es un, bonque, un, un lobby de la banca, sobre todo la banca alemana, uh, el objetivo es reducir la inflación. Y tenemos una situación de una bajísima inflación, en realidad problema de una deflación, uh, y mientras un crecimiento muy bajo con un disparo del, de, del desempleo. Y crecerá más, es que las políticas actuales son un suicidio. Uh, crecerán más. O sea que, desde ese punto de vista, las políticas actuales que está siguiendo uh, tanto uh, la Unión Europea, bajo dire la dirección de la canciller Merkel, uh, como uh, el Banco Central, como la Comisión Europea, uh, y aquí en nuestro país uh, el gobierno central, nos ocurre también en Cataluña con el gobierno más, uh, son suicidas. O sea, es imposible que con esas políticas de austeridad se salga de la crisis. Es imposible. Eh, ahora incluso el Fondo Internacional ha reconocido hace poco que, que, que se va en mal camino. Esto lo ha reconocido el Gabinete de Estudios de Investigación. Eh, el Fondo el FMI todavía insiste en la austeridad. Oiga, sus propios investigadores le dicen que esto es contraproducente. Oiganlos. Algunos otros lo hemos estado diciendo desde hace muchos años. O sea, que en ese aspecto eso tiene que entenderse, que las políticas actuales que está siguiendo a cabo tanto el gobierno español como el marco de gobierno de euro en Europa son un suicidio uh, económico, es la nota de suicidio más larga que hay hoy en, en el mundo. Podría, podría, o sea, que vamos a ver. España tiene tres alternativas. Una, seguir lo que está haciendo. Esto es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios es este. O sea, no puede condenarse a un país a que el 50% de la juventud esté en el desempleo. Esto no es aceptable. Y, irá subiendo más. O sea, yo le garantizo que con esta vía el desempleo todavía subirá más. O sea que eso es inaceptable. Otra alternativa, que sería la que yo preferiría, pues lo mismo que hizo el presidente Roosevelt, Uh, uh, con el New Deal uh, para salir de la Gran Depresión a principios del siglo XX en Estados Unidos. Había la depresión. ¿Y cómo se resolvió? Pues a base de una enorme expansión del gasto público y la sindicalización fue favorecida por el Estado Federal a fin de incrementar los salarios. O sea que así se aumentó la demanda doméstica y así se salió de la crisis porque el problema era la falta de demanda. Uh, en Europa, ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Las economías están en muy mala forma. ¿Cómo se sale de esto? Pues a base de una enorme expansión del gasto público estimulados por el Plan Marshall. Y ahora estamos en una situación semejante. camino de la gran presión. Y en lugar de uh, facilitar la expansión del gasto público para estimular la economía, la están recortando. Oiga, la economía privada está ya muy paralizada. Uh, no va a liderar esa uh, reclama. Uh, ¿Cuál lo puede hacer? ¿Cuál es la agencia? Que va? Es el sector público. Va y me lo recortan. Entonces, es que no hay manera de salir de esa situación. Entonces, ¿cuál sería la alternativa que yo favorecería? Es la expansión del gasto público. Y esto puede y debe hacerse, porque incluso dentro del contexto de Europa, esto es factible. O sea que en ese aspecto uh, hay uh, cambios fiscales que podrían generar suficientes recursos para crear ocupación. Y esto es fundamental, porque el problema mayor que tiene la economía española es la falta de demanda, uh, y que el desempleo está contribuyendo a este problema de falta de demanda. Entonces, desde el punto de vista, uh, existe el potencial de riqueza en el país para conseguir mayores ingresos al Estado. El Estado español es un estado pobre. Uh, Los ingresos del Estado son dos más baixos de la Unión Europea. Es un estado con escasa conciencia social. El gasto público social por habitantes es dos más baixos de Europa. Es un estado muy poco redistributivo. Eh uh, es un estado con políticas fiscales muy regresivas. Oiga, mire usted, España no es un país pobre. El producto interno bruto per cápita de España ya es el 94% del promedio de la Unión Europea los 15. oiga No, no, no es tan pobre, ya estamos casi ahí. En cambio, el gasto público social por habitante no es el 94% del promedio de la Unión Europea de las 15, es solo el 72%. Si en lugar de ser el 72% del promedio del gasto público social uh, de la Unión Europea de las 15, fuera uh, el 94%, teníamos 66.000 millones de euros más. ¿Qué ocurre? Le estoy diciendo que España tiene 66.000 millones de euros. Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. ¿eh? Entonces, vayamos política por política, en, eh, cuestionando esa imagen de que no hay alternativas. Claro que las hay. Miren ustedes, ¿por qué el gobierno Zabatero congela las pensiones para conseguir 1.200 millones de euros? Oiga, si usted uh, revierte la bajada de impuestos y sucesiones que aprobó usted en el año 2006, uh, si revierte... de nuevo, la rebajada de impuestos de sucesiones, usted podría conseguir 2.500 millones de euros. Y si recupera el impuesto de patrimonio, podría conseguir 2.200 millones de euros. Y si, va y se anula la rebajada de impuestos de las personas que ingresan más de 150.000 euros al año, conseguiría usted 2.300 millones de euros. ¿Y usted? ¿Por qué baja las pensiones y no hace esto? ¿O oh, por qué, señor Rajoy, Uh, usted recorta 6.000 millones de euros a sanidad, que se va a cargar la universidad, el sistema sanitario, y por qué no revierte usted los impuestos a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y que representan menos del 0.12% de todas las empresas de este país. ¿Por qué usted no revierte la granja de impuestos que le exigen y con ello consigo 5.600 millones de euros? Oiga, ¿por qué usted, señor Rajoy, recorta 600 millones de euros para o servicio de dependencia? ¿Y por que no anula los subsidios a la Iglesia Católica para dar clases de religión católica en las escuelas públicas? 600 millones, ¿me explico? O sea que hay que romper con esa imagen de que no hay alternativas, claro que está. Yo me paso 48 horas al día mirando presupuestos, claro que las hay. ¿Por qué hace eso y no lo otro? Pues porque las pensiones afectan a los pensionistas, sanidad afecta a las clases populares, que tienen mucha menos influencia sobre el Estado que no aquellos grupos a los cuales se les tenía que haber aumentado los impuestos. Y estoy incluso hablando de revertir la bajada de impuestos. Porque claro, en la reforma fiscal del eh, 2006 se hizo un enorme agujero fiscal de 20.000 millones de euros debido a aquellas rebajadas. Pues oiga, pues anule esas rebajadas. Solo anulando estas rebajadas, 20.000 millones. ¿Me explico? O sea que uh, uh, el argumento de que no hay alternativas es falso. Y el argumento de que no es sostenible este bienestar, que está por encima de nuestras posibilidades, es una frivolidad. Claro que sí, que uh, tenemos el dinero. Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. O bien porque representan a estos intereses o es porque tienen temor a enfrentarse con ellos. Salir a la calle, Mire usted, uh, 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 lo peor que puede ocurrir es el sentido de que no se puede hacer nada. Mire ¿eh? usted, y hay que recuperar la historia de nuestro país, que es muy olvidada. Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. ¿eh? Del año 1974 a 1978 España tenía el mayor número de agitación social que se ha conocido en Europa. Liderada por el movimiento obrero. Me explico. Mire usted, independientemente de que usted esté de acuerdo o no, pero el hecho de que un millón y medio de catalanes se salió a la calle ha tenido un impacto enorme en España. Oiga, si el día de la huelga general hay ocho millones de españoles en las calles, tiene impacto, le aseguro yo. ¿Me explico? No me negará que el millón y medio de catalanes ha tenido un enorme impacto en España. Pues mire, puede tener el mismo impacto si se dobla este número. ¿Lo ve? Muy bien. Pues vayan vale a la huelga bueno general.